Ens donem per assabentat de l'1 al 8. En el 9 votarem a favor. Evidentemente ya era hora, podemos decir que ya hacía mucho tiempo que se estaba esperando la construcción de esta escuela. Felicitar sobre todo y hacer nuestra también la lucha de la comunidad educativa, del AMPA, de la Escuela Ernest Lluch. Ha sido ejemplar, tienen un proyecto educativo estupendo para el barrio de Coblán de la Torrasa y nosotros hemos estado al lado de la AMPA y de la comunidad educativa desde el minuto cero que empezaron esta larga reivindicación, que por fin, y ya era hora de que construyeran la escuela en el solar que estaba destinado desde hacía muchísimo tiempo. También resaltar que nos queda otra escuela en una situación lamentable, en Barracones, y es algo injustificable en estos momentos en nuestra ciudad, y esta escuela sí que tiene un solar y no entendemos cómo todavía no se ha construido, que es la Paco Candel, que también están aquí la comunidad educativa de la Paco Candel, una lucha que todavía preveemos que será larga, porque no entendemos las últimas decisiones que ha tomado el Gobierno de la Generalitat al dotar de partida económica a una serie de escuelas que están incumpliendo el reglamento de educativo, porque está segregando por género, y sin embargo tenemos va a recibir esta dotación económica una escuela que está a 100 o 200 metros de la Paco Candel, que todavía no sabemos cuándo va a estar edificado, que estos niños puedan tener un lugar adecuado para su vida docente. Esto es inadmisible, inaudito, y nosotros queremos denunciarlo. Entonces, luego también queremos, sobre la modificación del plan metropolitano, estem d'acord. I ressaltar que la desaparició del sistema d'habitatges de lloguer per joves es podria compensar transformant en pisos de lloguer els futurs habitatges de protecció oficial de venda de la Remunta. Recordem que els pisos de la Remunta amb preus de fins 285.000 euros no faciliten el dret constitucional de l'accés a l'habitatge. I estarem a favor del punt 10.